Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Bueno, eh, buenas tardes, gracias por asistir nuevamente a la reunión del Comité de Trama. Eh, hoy vamos a hablar de accesos vasculares para reanimación. Soy el doctor Edwin Coronel, soy anestesiólogo del centro, trabajo acá siete años y pues un poco de trauma hemos visto. ¿ya? Eh, particularmente cogimos este tema porque cuando uno empieza a buscar en la bibliografía pues se encuentra con baches literarios acerca de eh, los protocolos que podríamos encontrar para tener accesos venosos. Vasculares adecuados en los pacientes que vamos a recibir. Y, y también nos dimos cuenta de que el tomar una decisión inicial puede impactar en el resultado del paciente, tanto en si este sobrevive o no. Para que tengan una idea, eh, voy a mostrar a continuación un video, un video prestado del doctor Otorino, que más o menos da un poco eh, la magnitud de las hemorragias y el tipo de paciente al cual nos vemos enfrentados en pabellón. Este es un paciente que recibió un trauma por arma de fuego en el cuadrante superior del lado derecho, se presume que es un trauma hepático, está haciendo la laparotomía. Y les voy a pedir que miremos el video atentamente, no solo por la cantidad de sangrado, ¿vale? de tener una bolemia, 4 ¿no? litros por lo menos, porque van a ver cuando extiendan la laparotomía, sino yo les voy a pedir que enfoquen en el brazo del paciente, ¿ya? en un momento cuando más adelante... Veamos que se hace la turacotomía para hacer el clampeo aórtico. Vamos a poder ver cómo queda el brazo izquierdo, porque eso vamos a conversar más adelante. Entonces tenemos un paciente que llega, lo más probable eh, casi sin pulso, con un sangrado, eh, y tenemos que ser capaces de reponer al menos a la velocidad a la que esté sangrando hasta que exista un control precoz de la hemorragia, ¿ya?, entonces ahí se está haciendo la toracotomía y no sé si alcanzan a ver, pero la mano está suelta, está tirada y no hay ningún acceso vascular en esa mano, porque este es el escenario. ¿no? Ahora por lo menos está un poco más ordenado, pero generalmente nos encontramos ante un paciente que va a tener una laparotomía, va a tener una toracotomía y pues la mano, como ven acá, no tiene accesos venosos. ¿ya? Bueno, muchas veces la mano izquierda o el brazo, la extremidad superior izquierda, pues se nos complica acceder a un acceso vascular. Y nosotros tenemos que ver qué dice la literatura acerca de tener accesos vasculares, ¿ya? Y ahí empezamos con el primer bache, porque el ATLS nos dice que nosotros tenemos que tener dos vías venosas periféricas gruesas, ¿ya? Hay algunos centros que optan por partir con un 18, otros que optan por partir con teflones que son 16 gauges, entonces nosotros para entrar en la nomenclatura internacional vamos a decir que dos vías venosas 16 para arriba, ¿ya? Puede ser una vía venosa 16 más un 14, dos vías 14. Central, lo pongo interrogado porque no es el central clásico que nosotros conocemos, que es un central 7 French, 3 lúmenes, donde nosotros tenemos eh, que este central está dividido en un, en un lumen que es 16 Gauges y dos que son 18 Gauges. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que el flujo a través de los catéteres, va a depender de la ley de Poisson, donde vemos que es directamente proporcional a pi por el delta presión y por la cuarta potencia del radio, e inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. Entonces no es lo mismo pasar suero que pasar sangre y no es lo mismo un catéter que mide 10 centímetros o 5 centímetros que un catéter que mide 20 centímetros. ¿ya? Entonces nosotros también podemos ver que existen otros catéteres eh, RIC que serían catalogados un RIC podría sustituir al flujo que te dan dos vías venosas periféricas 16 para arriba. Ya, vamos a ver ahora qué otras opciones tenemos, pero antes vamos a hacer una pequeña revisión de cómo nos llega el paciente y si existe algún predictor que nos podría decir a nosotros que el paciente va a ser difícil de, pin de pinchar. Y resulta que existe un trabajo ya del grupo de Alemania donde ellos analizan, bueno, en realidad existen muchos trabajos, ¿ya? Pero escogí este porque ellos tienen un anestesiólogo que sale un anestesiólogo senior que sale con el equipo a hacer eh, el rescate de los pacientes y ellos pudieron hacer un análisis de 762 pacientes, ¿ya? Donde incluyen a un anestesiólogo senior que realiza más de 3500 misiones al año y pudieron identificar 23 variables. De esas 23 variables, seleccionaron cuáles son las variables que tienen más capacidad de predecir si es que el paciente va a ser difícil de funcionar o no. Entonces, viendo eso, se dieron cuenta que existe una tasa de éxito en el primer intento de 78%. Ahora, nosotros lo podríamos presentar al revés y si podríamos decir un 22% falla ¿ya? en el primer intento, lo cual es muy alto. ¿Sí? 14% de éxito en el segundo intento, 8% de personas que tienen mucha capacidad fallaron ¿ya? en más de tres intentos, en 13% de los casos se demoraron más de dos minutos y en 4% se demoraron más de cinco minutos. ¿Por qué es importante la cantidad de intentos por punción y el tiempo? Porque nosotros vemos que las guías del Consejo Europeo de Reanimación nos dicen que si nosotros nos demoramos. Más de tres intentos o más de dos minutos, deberíamos considerar alguna vía alternativa distinta a la que estamos utilizando, como un acceso intraocio o un central que nos permita alto flujo para empezar en la reanimación y pasar las drogas activas. Entonces, después de esto, nos muestran las variables, eh, los cuatro factores determinantes para el éxito para el, y también para el tiempo de canulación parecen que son muy evidentes ya la visibilidad de la vena sin torniquete la palpación de la vena sin torniquete y la iluminación del ambiente adecuado porque recordemos que esto es en el extrahospitalario pues son los factores más importantes que determinan el éxito ya si uno tiene esos tres factores presentes tiene buena visibilidad buena palpación sin torniquete y buena iluminación pues debería tener una tasa de éxito mucho mayor y suman el cuarto que es la visibilidad de la vena bajo el torniquete para el tiempo de canulación ya no incluyen en este estudio niños, ¿ya? Y, y pues uno se da cuenta que cada paciente es un escenario distinto, ¿ya? Porque vamos a tener pacientes que tienen lesión en el sitio de punción, vamos a tener pacientes que ya cuando ingresan al paciente eh, 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 pueden tener quemaduras, pueden tener edema o pueden ser obesos mórbidos, ¿ya? Entonces, cuando uno identifica que tienen estos cuatro factores adversos, las condiciones para la punción cambian, ¿ya? ¿Cómo cambian? Pues la punción debería ser realizada por el más hábil y experto del equipo. Muchas veces nos encontramos en un centro formador, ¿ya? Donde tenemos eh, médicos recién egresados que están a cargo de la urgencia y puede ser que tengan la subespecialidad de emergenciología, puede que sea especialidad en anestesiología, pero que esté iniciando su curva de aprendizaje en su carrera clínica y pues no necesariamente el que tiene mayor título, tiene la mayor expertise, puede que exista una técnica auxiliar que está 25 años trabajando en el reanimador, que tenga pues la habilidad para funcionar y efectivamente la identifiquen y todos sepan que ella es la más hábil para funcionar a los pacientes que llegan, ¿ya? Entonces, el primer punto es que todas las funciones deberían ser por el más hábil y el más experto del equipo, ¿ya? Muy importante recordar eso, puede ser la enfermera, puede ser el médico, puede ser el TENS que está trabajando tanto tiempo en urgencia, tiene que haber una comunicación clara en cuanto al número de intentos y el tiempo para la canulación. Recuerden que cuando llega el paciente no solo se está buscando la vía venosa, se están haciendo la ecografía, se está monitorizando al paciente. Entonces es un trabajo multidisciplinario donde nosotros no podemos perder tiempo más del que ya nos dice la literatura. Hay que estar preparado para las alternativas secundarias. Como lo había mencionado, después de tres intentos fallidos o más de dos minutos, las recomendaciones actuales son que uno se pase al acceso intraóseo. ¿Ya? Ahora veamos un poco cuánto es el flujo por cada teflón que nosotros ponemos, porque repercute en la selección. Una de las variables que encontraron acá, que no la pusieron porque podía confundir, es que la tasa de éxito se relacionaba con un teflón más gordo. Y es que como muy evidente, porque cuando uno ve una vena gorda y se palpa y se ve, pues le va a poner el teflón más gordo que, que pueda resistir la vena. Entonces hubo un factor de confusión de que el teflón más gordo se asociaba a una tasa mayor de éxito, lo cual no es cierto. ¿Ya? Ahora, los teflones que tenemos tienen este flujo, que ya los conocen, lo que no pues, se los presento. Nosotros sabemos que a través de un 22 gauges, que es el estándar, que es pediátrico, el flujo va a ser 22 ml por minuto, esto es con 100 centímetros por sobre la cabeza del paciente o a una altura entre un 80 o 2 metros, que es simplemente caída libre. Cuando tenemos un 22 corto es 35 ml minuto, no sé si recuerdan el video inicial del sangrado, pues imagínense reanimar a un paciente, porque la mayoría de las veces suben con 220 corto, o perdón, digo, algunas veces suben con 220 corto, lo cual no es malo para nosotros, porque ya en un escenario controlado en pabellón vamos a utilizar esos 20 cortos, le ponemos un Seldinger y pues nos cambiamos a una vía que es un poco mayor, que es lo que vamos a ver a continuación. El 18 corto que tiene un flujo de 105, el 16 corto 215. Y el 16 largo 210 y un 14 345. Entonces, en estricto rigor, si nosotros quisiéramos reanimar bien a un paciente, como vimos, tenemos que poner al menos a la misma velocidad a la que esté sangrado, sangrando hasta que tengamos un control adecuado de la hemorragia. ¿Ya? Entonces, además de estos teflones, nosotros tenemos y podemos utilizar en el box de reanimador, si es que se genera la expertise necesaria, el catéter de alto flujo, que es el catéter de infusión rápida de la marca Arrow. De claro, no tengo conflicto de intereses, pero es que es la marca que utilizamos en el hospital. Arrow, eh, pues como ven acá, uno utiliza un teflón eh, pequeño, puede ser un 20, puede ser un 18 también. Y a través del teflón, uno le pasa una guía Seldinger, hace un corte con bisturí, avanza la vaina dilatadora y discurre a manera de teflón. El rick que es tan solo mide 5 centímetros. Entonces, si nosotros recordamos la ley de Pasol, tenemos un teflón que es de gran calibre y de, una, de un largo de sol, tan solo 5 centímetros. Entonces, les dejo ahí el, el, el link por si quieren ver. Hay un video, eh, un video hecho en un fantoma, así como bien hechizo, de cómo se pone un rick. La verdad, nos falta hacer nuestro video local. Se viene en camino. Está en proceso, no, proceso. proceso Luego. ¿Qué otra opción tenemos cuando llega el paciente? Cuando llega otro, el, el paciente tenemos, este es el famoso MAC, también de la marca Arrow, ¿ya? ¿sí? Pero cuando uno dice, ok, ¿podemos ponerle un central? Este es el central que nosotros tenemos que poner, ¿ya? ¿sí? Es un central que tiene 9 French en su lumen principal y en el otro tiene 12 gauges. Entonces, si nosotros vemos el flujo cuando no existe un catéter por medio, porque acá también se le puede poner un catéter de 7 French, 20 centímetros y dejar... Con 7 lúmenes, este, este, esta vaina introductora, podemos pasar hasta 30 litros hora. Entonces nos da un flujo sobre 500 ml minuto. ¿ya? Y vamos a ver más adelante que uno, cuando utiliza apuradores de suero, podemos estresar este sistema y pasarle hasta 1000 ml minuto cuando no tenemos un catéter que tiene estas características. Un gran eh, calibre con una eh, longitud de tan solo 11 centímetros. ¿ya? Este es uno, para los que no lo conocían, este es el famoso MAC, ¿ya? que se puede utilizar por vía femoral, se puede utilizar por vía subclavia, por vía yugular. Este es el famoso Cordis de la literatura. Cordis, porque en Estados Unidos la marca que lo producía se llamaba Cordis. ¿ya? Pero esto es simplemente un introductor. Es una vaina introductora. Una vaina introductora que acá en Chile lo, cono lo conocemos como el check de Swan. ¿ya? El check de Swan nos permite pasar el catéter de Swan gas. también nos permite pasar sondas de marca paso. Si ustedes tienen el intradin, que es de otra marca, también nos sirve para... La idea es que se fijen en el French que tiene. Y, y también en el largo, porque hay unos que son un poco más largos. Entonces, si nosotros contamos con una herramienta que mide solo 10 centímetros y tiene 8.5 frames, se van a comportar de una manera muy parecida al Mac y de una manera muy parecida al RIC. ¿Sí? Entonces, con un anestesiólogo teníamos la idea de decir: ¿por qué no agarramos un día y ponemos todos los accesos venosos y medimos cuánto se demora en pasar con un apurador de suero? Pero resulta que eso ya lo hicieron. Lo hicieron la gente del hospital de Melbourne, ¿ya? Andy Book, <laughs> o Buck, y pues ahí les dejo también el, el link del video. Entretenido porque se demoran harto en probar cada vía venosa y lo utilizan, eh, utilizan un equipo que es el estándar de 300 milímetros de mercurio, pero ellos utilizan 1000 ml de solución salina. Entonces, nos dicen cuánto se demora a través de una vía venosa en pasar en tiempo. 1000 ml de solución salina a 300 milímetros de mercurio. ¿ya? Entonces hacen el ejercicio, están los dos, están en un balde, tienen un cronómetro, bien artesanal. Tienen su apurador y empiezan a pasar. El que sale ganando es el catéter alto flujo RIC, el cual puede pasar 1000 ml en tan solo 46 segundos. O sea, imagínense, en 46 segundos, ustedes le pueden pasar un litro de solución fisiológica a un paciente, si es que tienen el apurador adecuado y la vía venosa adecuada. ¿Ya? En segundo lugar está el RIC también, pero un poco más chico, hay un RIC de 7 French, luego viene esta vaina introductora 8.5 French, que es el Cordis o el check de Swan que tenemos nosotros, o el introductor de marcapaso, luego viene una cánula estándar 14 gauges que se demora 1 minuto 30, que tampoco es malo, ¿sí? Se dan cuenta, entre los cuatro primeros, 46 segundos a 1.30. Los cuatro primeros son, ojalá la vía venosa que todo anestesiólogo quisiera recibir a su paciente o quisiera tener en el momento de tener una hemorragia tan profusa como la cual vimos en el video. ¿Ya? Después tenemos el catéteres 14 gauge que es el angiocat, que es el 16 estándar, 18 estándar y un 20 que se demora 6.47 minutos. ¿Ya? Después, más adelante, les voy a mostrar una campaña que hizo un hospital de Canadá de qué podemos hacer en ese tiempo y la diferencia entre poner un 20 y un 16, ¿ya? Bueno, como les digo, esta, esta fue una medida medio artesanal. ¿ya? Luego, un grupo de, de enfermeros que se dedican a la anestesia eh, que utilizaron una de las máquinas más modernas que se llama Thermacore 1200, que es un calentador e infusor, y pues decidieron comparar cuánto se demora en infundir a través de distintos, eh, distintas bránulas y catéteres venosos centrales, no solo solución salina, sino alguien, algo que también aumente la viscosidad. Entonces, compararon cuánto se demora el termacor en pasar 1000 de solución fisiológica versus 1000 de hidroxetil starch que tiene una viscosidad más aumentada. Ellos se dieron cuenta nuevamente que el ganador en tener el máximo flujo es el RIC que puede pasar 1200 ml minuto y también este de acá que es 11.2 que es el MAC que es el que, el que vimos que es 9 French. Entonces el MAC de Arrow que vimos tiene 12 gauges y tiene otro lumen de 9 French que es 11.12 gauge y nosotros vemos que ni siquiera llegan a la, a la presión máxima del equipo. ¿ya? Todos los equipos están seteados para una presión máxima de 300 milímetros de mercurio y ellos mantienen buenas presiones pese a estar forzando la vía a 1200 milímetros. Eso es con solución salina. Ahora vamos a ver que uno cuando le aumenta la viscosidad, pensando en que podría utilizar sangre, pues tampoco cambia mucho la presión. No llegan a 300, a excepción del el, el MAC, pero sí eh, disminuye un poco el flujo a través del catéter venoso central, cuando aumentamos un poco la viscosidad, que ya lo habíamos visto, era indirectamente proporcional a, al flujo, ya en la ley de Poiseuille. Ahora, estos son pacientes donde uno idealmente le puso esto, pero ¿qué pasa con los pacientes que están en la UCI, están invadidos y tienen esto y vuelven a sangrar? Entonces, nos vamos a ver enfrentados a que muchas veces en la UCI o en unidades de alta complejidad, pues llenan al paciente con llaves de tres pasos y las famosas eh, llaves que son antireflujo, que en realidad eh, se llaman needleless, que no utilizan aguja. Bueno, estas llaves, ya, pueden llegar a disminuir el 40% del lumen. Entonces, es importante para las enfermeras que están acá, para los médicos que están acá, que trabajan en intensivo, que cuando tienen un paciente que está sangrando y de repente quieren pasarle volumen, recuerden esto, que no solo las tapas estas que utilizamos nos van a frenar hasta un 40%, el flujo, eh, dependiendo del lumen que tengamos, sino que nuestras llaves de tres pasos, las que utilizamos de manera natural, las que, llegan, que vienen, eh, no sé, por mercado público, que no, no encuentro que sean malas, pero no traen la información adecuada. Entonces, las llaves de tres pasos para trauma tienen un lumen de 12 frames, son especiales y son específicas para trauma. El centro no las compra, y creo que son pocos los que se preocupan de que su bajada esté conectada a una llave de tres pasos hecha para trauma, ¿sí?, las que generalmente llegan son estas azules que tienen 6 French. Entonces, si uno le va poniendo un camino más chico, pues va a aumentar la resistencia y va a disminuir el radio y va vamos a tener una menor velocidad. Entonces, eso en cuanto a los flujos que podemos obtener y los, los mecanismos que tenemos para infundir al paciente. Ahora viene la pregunta, ¿qué sitio escojo yo cuando llega el paciente, ya? Nosotros hemos visto que la c nos dice las vías periféricas, pero cuando yo no puedo acceder a las vías venosas periféricas, uno se ve tentado de funcionar el acceso central. bien Y ahí tiene que saber todas las complicaciones y los beneficios de, de, de cada sitio que va a escoger para poner el acceso venoso central. Entonces, nosotros tenemos clásicamente el femoral, el yugular interno y la subclavia. También están descritas en la yugular externa, pero debido a, a la curva que tiene, pues es mucho más difícil llegar a la central. Y... Eh, ¿Qué es lo nuevo que está pasando acá? Este es un artículo que todavía está en prensa, ¿ya? que es acerca de que los accesos vasculares de tipo subclavio antiguamente en revisiones sistemáticas se vieron que el reparo anatómico era mejor para acceder, pero ahora como que el, el standard of care es el ultrasonido. Entonces, esto nos dice a todos los que trabajamos en este escenario. En todos los estamentos, enfermería, médicos, que tenemos que prepararnos porque el que no sabe ultrasonido se va a quedar fuera de este juego, inevitablemente. ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el standard of care para obtener todas estas vías venosas en un futuro. Partimos con el acceso femoral, ya tiene hartas ventajas, es sin riesgo de neumotórax, hemotórax, arritmia, es fácil de comprimir, eh, es fácil su acceso durante el SP y manejo de vía aérea. Ahora, ojo, con las desventajas hay un riesgo incrementado de trombosis hay un riesgo incrementado de infecciones 7.93 por cada mil días de catéter ¿sí? hay riesgo de daño a arteria femoral y no es apta para pacientes con sospecha de trauma abdominal esto lo habíamos conversado en reuniones previas que cuando nosotros sospechamos que puede haber una lesión de, de cava de aborto o de cualquier vaso ilíaco pues hay que frenarnos y no poner un acceso que vaya de la cintura para abajo ¿sí? en el acceso de la yugular interna es uno de los accesos más familiarizados por la gente que trabaja en pabellón, pero no así por la gente que está en la urgencia, como que la gente que trabaja en la urgencia tiene más familiaridad con, con el subclavio ¿ya? y con el femoral también. Entonces, las ventajas de la yugular eterna, procedimiento bien familiar, fácil de comprimir, se puede convertir en acceso para catéter de arteria pulmonar. Las desventajas, pues muchas veces nos llegan estos pacientes politraumatizados que tienen un collar cervical, pues nos es imposible poner un acceso yugular interno. Hay un riesgo incrementado de infecciones, si se dan cuenta, aún mayor que para el femoral, ¿ya? de 9,5 por cada mil días de catéteres, hay riesgo de la lesión de la arteria carótida, riesgo de neumotórax, hemotórax arritmia, y ahí yo le sumaría otro riesgo, que cuando uno está haciendo una punción que es eco-asistida y no eco-guiada, también existe el riesgo de dañar la arteria vertebral. ¿ya? Cuando nosotros utilizamos la subclavia, mira que también es un procedimiento familiar para el operador, pero es como la vena que incluso en cadáveres permanece permeable. Pues en su vaina se encuentra apoyada entre la costilla con la membrana del escaleno. Entonces, incluso aún en cadáveres va a tener un lumen mayor a un centímetro. Entonces, es un buen acceso, sí. Y más cuando hoy en día están saliendo estos trabajos que nos permiten ubicarla eh, de manera fácil con ultrasonido. Permanece estable en pacientes con shock y eh, permeable. Se puede convertir en acceso para cartéter de arteria pulmonar. Eh, da una fijación del catéter más estable, tiene un menor riesgo de infecciones, de 4.83 por cada mil. Y las desventajas, hay riesgo de lesión de la arteria subclavia, riesgo de neumotórax, hemotórax, daño miocárdico y tamponamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la selección del lugar va a depender de la expertiz del operador y de lo que tiene para poner, ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no pude poner ni accesos venosos, ni RIC, ni catéter? Entonces, como vimos, nosotros vamos a superar un umbral tanto de tiempo como de intentos y tenemos que conocer otras alternativas. Y la alternativa que dicen las guías son que nosotros deberíamos utilizar el acceso intraocio. Ahora, el acceso intraocio tiene sus pros y sus contras. ¿sí? Está contraindicado en pacientes que tienen la fractura del hueso largo donde vamos a poner. ¿ya? Eh, tiene el pro de que está identificado por edad para paciente. ¿ya? Tenemos una aguja que tiene 15 gauges. Ahora, el contra es que tenemos... Eh, un flujo que es muy bajo, ¿ya? El flujo alcanza a ser con bolsa de presión de 125 ml minuto, ¿ya? Y 150 ml cuando uno está aplicando la jeringa para poder acelerar el paso. Y cuando nosotros vemos que esto se está empezando a utilizar cada vez más, pues nos damos cuenta que sí es una herramienta útil porque nos permite pasar drogas vasoactivas, nos permite pasar incluso sangre, ¿sí? Y Deberíamos estar más familiarizados con la técnica, tanto como de la técnica de inserción, como de la técnica de mantención y de cuándo retirarla, ¿ya? Ahora, en este centro en particular, utilizamos, eh, más que el acceso intraóseo, otra alternativa, que es la denudación venosa, ¿ya? ¿Cuántas veces nos han llegado pacientes con denudación venosa o el mismo anestesiólogo le pide al cirujano que empiece a denudar la vena? Entonces... Nosotros lamentablemente tenemos la evidencia que ha ido matando la denudación venosa. ¿Ya? Con el tiempo, a medida que uno utiliza la técnica de Seldinger, a medida que uno utiliza la técnica de ultrasonido, pues cada vez se fue quedando más atrás mano. Y este es uno de los primeros trabajos del año 94 que empezó a matar la técnica de la denudación. Que... Dime. ¿Esa denudación es por derecho constitucional? Sí hecha por cirujanos. Sí. En un centro este comparan 78 pacientes asignados de manera aleatoria a dos grupos y, hace, y y empiezan a ver cuánto se demoran en la denudación venosa versus una punción femoral con técnica Seldinger. Entonces, en ese momento la punción con técnica Seldinger pues era más rápida que la denudación en aproximadamente 11 minutos versus 7.67 en total de 4 minutos tanto como para, eh, perdón, para pasar el, el administrar 1000 CC de solución fisiológica. Etc. Entonces, uno suma los dos tiempos, cuánto se demora en, en denudar y cuánto se demora en pasar los 1000 CC, y pues tenemos esa diferencia de 4 minutos. Lo cual, ¿qué podemos hacer en 4 minutos? En 4 minutos podemos manejar la vía aérea. ¿ya? Pero, este es un trabajo nada más. Igual hay más trabajos que, que van matando de a poco la denudación, pero, como les decía, yo soy un creyente de que la denudación no debería morir. Como vimos en el trabajo, en el video inicial, cuando nosotros estamos en pabellón, tenemos la máquina de anestesia, tenemos el anestesista, cirujano 1, cirujano 2, arsenalera. ¿Qué es lo que habitualmente sucede? Nos, pues sucede que vamos a tener, que el paciente puede que entre con una laparotomía, vamos a poner un paño o un, un arco, ¿ya? Y pues nos vamos a quedar tan solo con unos puntos de trabajo que son... Todo lo que es la, la parte cervical, la vena antecubital, el dorso de la mano, el dorso de los pies, siempre y cuando no tenga lesión de cava sospechada o diagnosticada con la laparotomía. Entonces, es en ese momento, cuando si el paciente no tiene algún tipo de lesión en la cava, donde uno puede pedir, y si está corto de venas, al cirujano, por favor, ayúdeme con una denuación, y pues el cirujano le va a empezar a denudar la femoral, y si en ese momento tampoco hemos tenido acceso arterial, pues ya que están bajo visión directa, en la, por la safena o por la femoral, que ya que está ahí, que la palpe y, y que nos dé una línea arterial también. Y ahí viene otra pregunta, ¿pero esas son todas las opciones que tenemos? No, pues nos queda otra opción más, que es la yugular externa, pero la yugular externa, lamentablemente, necesita de cierta expertiz. Entonces ponerla como un primer eslabón cuando llega un paciente al reanimador no sé si es tan apropiado incluso dentro del, del mismo anestesiólogo en su formación a medida que va adquiriendo la destreza es que tiene más confianza para poner un 14 en la jugular externa entonces estamos hablando de un profesional que todos los días de su vida pone una vía venosa cuando ingresa el paciente entonces un paciente obeso un paciente pediátrico paciente que no tiene venas paciente que ha sufrido quimio entonces si aún profesional que está altamente entrenado para poner vías venosas le cuesta imagínense alguien que está en el en el proceso de iniciar su carrera clínica y tiene que enfrentarse y tomar esta decisión le pongo una yugular externa o no porque lo menciono porque nosotros hemos tenido en este centro eh, una lesión muy importante porque no, nos complicó también el acceder al acceso venoso central eh, teníamos una yugular externa que estaba eh, totalmente extravasada y pues no es la primera también nos ha pasado a nosotros como anestesista que al ser eh, estar en el cuello, pues es fácil desplazarla y uno se puede quedar sin el, sin el acceso. ¿ya? Bueno, les dejo este trabajo también que es inter, interesante porque en este trabajo preguntan si es que es factible hacer esto y hacen un trabajo randomizado. ¿ya? Y esto lo hacen en Finlandia. ¿ya? Y el trabajo es cuestionable, pero me parece muy interesante porque no le dicen a los residentes a los paramédicos que van a ser estudiados. ¿En qué? Es decir, vamos a hacer una simulación de un procedimiento en pabellón. Entonces, porque no querían tener el sesgo de aprendizaje. Al decirles, oye, vamos a hacer esto, yo miro videos en YouTube y preparo. Entonces, se comparó la tasa de éxito y velocidad de encanular la vena antecubital versus la yugular externa, 32 paramédicos, 28 residentes de medicinas de urgencia. Y la tasa de éxito de la vena antecubital era del 93% versus un 68%. Lo cual nos dice que la tasa de fallo de la yugular externa es súper alta, estamos hablando más de un 30%, entonces no podemos optar por una técnica que tiene una tasa de falla de más de un 30% cuando tenemos una técnica que tiene una tasa de éxito de 93%, ya, no solo en la tasa de éxito, sino también en la tasa de velocidad para funcionarla, existe una diferencia en cuanto a segundos que no es tan significativa, pero en la tasa de éxito sí, entonces volvemos cuál es la mejor vía Vamos a presentarle un algoritmo a continuación para ver, que, no, ahora, más, más rato para ver qué es lo que piensan y cuál sería nuestra opinión local acerca de cuáles son las mejores alternativas. ¿ya? Ahora viene otra pregunta. Cuando nosotros partimos un paciente que lo estamos reanimando, las guías de reanimación digan, obtenga una línea arterial para ver si es que tiene una presión diastólica adecuada y también pues, sirve para monitorizar qué tan atrás nos estamos quedando con el hematocrito. Yo creo que si uno va a buscar una línea arterial, debería hacerlo en un ambiente un poco más controlado, donde pueda medir la presión arterial no invasiva con el monitor. Eh, y nos sirve para un diagnóstico del colapso circulatorio, de actividad eléctrica se impulsa. Nos hace una guía para reanimar, nos, nos permite tomar exámenes seriados. El uso del ultrasonido aumenta la tasa de éxito hasta en un 71% en la arteria radial. Entonces, ¿la arteria es necesaria? Sí, la arteria es necesaria, pero ojalá no se demoren mucho en ponerla. Y si no la pueden poner o no tienen el material para ponerla, dejen que se ponga en pabellón bajo el personal que está experimentado. O también, puede ser el escenario distinto, están puncionando y puncionan la arteria. No la saquen. Déjenla ahí con una tapita y nos va a servir en pabellón para amortizar la presión arterial. ¿ya? Entonces, recuerden que no todo es volumen. Esto es un simultáneo. Todo ocurre de manera simultánea. ya El paciente llega, está recibiendo su evaluación, se le está evaluando si es que tiene la frecuencia, tiene el fas positivo, al mismo tiempo se está solicitando, entonces esto tiene que ser un equipo multidisciplinario, tiene que haber una comunicación entre la enfermera, el cirujano, que alguien se preocupe de avisar a pabellón que van subiendo y al mismo tiempo hay que monitorizar otras variables como el pH, la temperatura y ojalá una hipotensión normotensiva, pero como les decía, lo más importante es el control precoz de hemorragia, porque nosotros podemos tener no sé, dos RIC, dos MAC acá al lado, pero si tenemos un cirujano o tenemos un paciente que tiene una lesión letal donde no tenemos cómo cohibir la hemorragia, pues no podemos hacer nada. Entonces la idea es de, como nos dice nuestro protocolo, a medida que se va haciendo un control del sangrado masivo, ¿ya? Nosotros ir regulando y controlando todo en paralelo. No solo vías venosas, recuerden que es un conjunto de cosas que tenemos. Ahora, Tampoco es empecinarnos en no llevar y poner la vía venosa, no. Tenemos que saber si nosotros le ponemos un RIC, ¿qué hacemos con el RIC? ¿Le vamos a pasar sangre fría? ¿Le vamos a pasar toda la sangre a, con un interno que está apurando? Entonces, también como equipo de trauma, uno tiene que armarse, armarse con las herramientas necesarias. Entonces, sería ideal si nosotros empezamos a poner RIC en la emergencia, acá en el reanimador, pues que contemos con la herramienta necesaria para poder volumizar adecuadamente al paciente con un RIC. Y eso es cualquiera de los equipos que estén acá. Puede ser un infusor Level 1, que es el clásico, ese es el, el, el RIC System, el Rapid Infusion System de Level 1. Hay que calentar la sangre con un hotline. Este es el Thermacore, que hace de infusor y, y también calienta la sangre. Este es el Raptor, que nos calienta el, lo que infundimos. Y este es el Belmont, que también es un, son como las marcas disponibles que sirven para esto, o sea, nosotros podamos tener cualquiera de estos insumos y saber utilizarlos y saber cómo conectarlos, porque no es lo mismo, recuerden que por cada 500 cc que pasamos le bajamos 0.1 grado centígrados la temperatura del paciente. Entonces, la preparación de todo esto es muy importante, es multidisciplinaria, hay que conocer los implementos del hospital, por ejemplo, ¿cuántos de acá saben que tenemos un RIS? Tenemos una infusión, eh, una máquina de infusión rápida, pero está todavía sin utilizar porque no contamos con las bajadas de manera continua. ¿sí? Pero pronto. ¿ya? Es lo que se viene. Es la gracia de trabajar como comité de trauma es prepararnos para cuando nos llegue la oportunidad, hacerlo bien. Entonces, hay que minimizar el tiempo de acceso, oportuno a tratamiento, hay que tener reuniones multidisciplinares. Vamos a hacer mucho énfasis acerca de esto, ¿eh? de minimizar el tiempo de acceso. Hay que generar protocolos y lo más importante, nosotros podemos tener protocolos, podemos tener reuniones, podemos hacer todo esto, pero si no tenemos adiestramiento en las técnicas de accesos vasculares eco nos vamos a quedar afuera de todos los protocolos y de, de participar en, en todos los pacientes politraumatizados. ¿ya? Inevitablemente, toda la gente que trabaja en la urgencia tiene que empezar a capacitarse, la gente que trabaja en pabellón tiene que empezar a capacitarse en utilizar algo que te permite ver. O sea, imagínate, está funcionando a ciega. Y de repente tú le pones el ecógrafo y dices, Ay, es que estaba más superficial, es que estaba más a la derecha. Entonces, esto, amigo, ni siquiera necesitas mantenerlo, lo marcas con una X si quieres y lo haces ecoasistido y no eco-guiado, pero te sirve. ¿ya? Ahora, ¿cómo me preparo? ya No solo viene la capacitación, tiene que uno hacerse un análisis. ¿ya? Y este trabajo es muy entretenido. ¿Ya? Lo, lo hicieron en el, hospital, en el hospital de la Universidad de Alberta, en, en Canadá, donde utilizaron una metodología muy distinta que se llama planifico, hago, estudio y actúo. ¿Ya? Hicieron una auditoría por cuatro meses, hicieron intervenciones en dos meses y luego midieron su resultado en los seis meses posteriores. Entonces fue todo un año de intervención. ¿Ya? Subieron la tasa de cumplimiento de tener un acceso venoso adecuado para todos los pacientes politraumatizados de un 55 a un 90% y mantuvieron la tasa mayor a 90% por seis meses. Ahora, todo en base a la solución de problemas y la intervención del cumplimiento de metas. ¿Cómo lo hicieron? Y este gráfico, espero que me sigan. El momento en que tú le dices a una persona, vamos a observarte, cómo estamos haciendo, la, la gente empieza a mejorar. O sea, de tener... Más de un 60% de sus pacientes no tenían accesos venosos adecuados para los pacientes politraumatizados. Empezaron a fiscalizar el mes, subió, subió de un 36% a un 44%, se dieron cuenta que estaban siendo observados y que esto iba a ser publicado, subió un 70%, pero se dieron cuenta que pese a que estaban siendo observados, esto no se mantuvo en el tiempo, ¿ya? A, el tercer mes bajó a 62% y luego se quedó en 75% y es ahí cuando empezaron a hacer las acciones. Entonces, se juntaron con las personas involucradas, así como nosotros estamos sentados acá, y dijeron, ok, ¿cuál es el problema? Y en un lapso de dos meses, pusieron intervención A, intervención B, C, D, cosas tan sencillas como poner un póster en la urgencia y decir, recuerde, usted tiene que poner una vía venosa. Pero vamos a ver un poco más claro el análisis. Hacían un análisis acerca de los materiales. Ellos dijeron, ¿qué material tengo acá? Y empiezan a ver. Dicen, nosotros no tenemos el rótulo adecuado para nuestras vías venosas, no tenemos eh, vías venosas que sean lo suficientemente grandes, ¿ya? No tenemos un carro organizado, no tenemos reservas, ahí está el carro combinado adultos con pediátricos. Luego vieron en cuanto al staff, ¿ya? que querían educación para poner estas vías venosas, querían educación para ponerlo con ultrasonido, las enfermeras y el personal en general no querían causar dolor, eh, por ejemplo, las enfermeras no tenían prioridad en el trauma. Entonces, es importante recordar que las enfermeras pueden tener más expertise que uno y decirle, oye, ¿cómo estás con las vías venosas? Doctor, trabajo acá 25 años, la, la vena antecubital es mi especialidad. Sí. Y... También vieron acerca de los procesos, los métodos, se dieron cuenta que tenían protocolos muy poco claros, no había una cultura de trauma, eh, querían cambiar esa descentralización, no había educación en el acceso intraocio en Canadá. Eh, acerca de los líderes del trauma, se dieron cuenta que había una pobre educación en, en cuanto a las enfermeras, no había un líder adecuado, o sea, cuando partía esto no sabían quién era el líder, así muy claro. Empezaron a delimitar los líderes, ¿ya?, Después de recolectar todo esto acerca del, de los líderes de trauma, uy, está mi flechita? Ahí. también recolectaron cosas acerca del paciente. No es lo mismo un paciente que está hipovolémico, que, que viene con obesidad, que tiene el acceso venoso malo. Entonces, de enero, de tener un 63% de los pacientes que no tenían acceso vascular, agarraron toda esta información y la procesaron y la tabularon y e hicieron cuenta que estas eran las principales quejas. ¿sí? La educación es muy importante. Los factores del paciente, en, en, no quieren causar dolor, dijo, no todos los pacientes son trauma. Los procesos, entrenarse en acceso intraocio, arreglar los carros, darle prioridad a la enfermera en trauma y todos llegaron a un acuerdo de que el ultrasonido arregla las cosas. Entonces, sus medidas fueron reorganizar los carros, separar pediátrico de adulto y dejar los... Catéteres que tengan mayor calibre a la mano, primero así, un 14, luego un 16, luego un 18. Discutían los, estos, estos temas con el grupo de departamento de emergencia en un día, empezaron a hacer pósters, empezaron a hacer discusiones con el staff entre ellos. Entonces, hicieron, ¿qué hicieron? Difundieron toda la información de los problemas que habían encontrado y en base a esos problemas se generaron metas. ¿Cómo cambiamos esto? Ok, no tenemos educación en ultrasonido, generamos educación en ultrasonido. No tenemos educación en cultura de trauma, generamos cultura de trauma. Necesitamos recordatorios, pusieron recordatorios. Entonces, les muestro acá un breve cambio. Antes era así su carro de vía venosa y luego lo dejaron organizado con números bien grandes, 14, 16, 18, 20 y 20. Entonces, es importante que nosotros tengamos y, y si, se, si tenemos el conocimiento de que les funcionó, y que pudieron aumentar su tasa de cumplimiento de, de vías venosas de 50 a un sobre 90%, hay que copiarlo. ¿ya? Los pósters son bien entretenidos. Miren, dice, ¿qué tengo para mi acceso venoso en paciente de trauma? ¿ya? Para infundir un litro de fluido. Entre un 18 y un 20 gauges, nosotros podemos ahorrar 2 minutos 23 segundos. Y lo más gracioso que pone en el póster, ¿qué puedo hacer en 2 minutos 23 segundos? Puedo quemar 200 calorías haciendo sprinting. Eh, Gordon Ramsay hace un bistec, pero de manera más importante, podemos manejar la vía aérea y podemos poner una unidad extra de glóbulos rojos. ¿sí? Al mismo tiempo, entre poner un 16 y un 20, nosotros vamos a ahorrar 4 minutos 47. Entonces, podamos avanzar un décimo de la fila en Tim Horton, que es un restaurante muy famoso. Allá. Podemos llenar de gasolina el auto, pero más importante, el cirujano puede abrir el abdomen y un tubo de tórax puede ser puesto en el paciente. Entonces, es importante saber que estos tiempos marcan la diferencia. Es importante aprender de la experiencia de un grupo que hizo una fiscalización, hizo una intervención y mantuvo con buen éxito su intervención. ¿ya? Hay otro grupo que nos plantea, y si hacemos un algoritmo, que es lo que nosotros queremos hacer? Que es cuestionable, así... Nosotros eh, podríamos ver que ellos plantean que si el paciente está estable, está moderadamente inestable, intentan con la vía venosa. Si fallan inmediatamente, en, en un sentido paralelo, utilizan la yugular externa o utilizan el acceso intraóseo, que está validado. Y si cualquiera de estos dos falla, utilizan ultrasonido periférico o utilizan yugular externa nuevamente eh, o cualquier acceso intravenoso guiado por, por ultrasonido o un catéter central. Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega en paro? Lo están masajeando y se dan cuenta de que es un shock hipovolémico y el paciente está como un palo. Entonces, en ese sentido, aplica, no perdemos tiempo. Dos intentos, tres intentos, dos minutos. Inmediatamente se van a un acceso intraóseo y ven si es que pueden poner una vía periférica como puente a un acceso venoso central, pero les aclaro, no es un acceso venoso central de esos largos, de un lumen chiquitito, no. Es un acceso venoso central. Grueso, un MAC o una vaina introductora del SWAN o de marca Paz. Entonces, recapitulando. No perder tiempo. Hay que entrenarse en RIC anticubital. Ya hemos visto que la tasa de éxito entre pinchar una yugular externa y pinchar una vena anticubital es mucho mayor. Si nosotros vamos a poner un subclavio, que hemos visto que tiene menor tasa de infección, está permeable en pacientes choqueados, incluso en cadáveres, pues hay que poner un catéter grueso, una vaina introductora o un MAC. ¿ya? Si no tiene experiencia, a pabellón, no perdamos más tiempo. Si no tiene, si no tiene sospecha de lesión de vena cava inferior, el acceso femoral es lo suyo, búsquelo con eco, sin eco, inténtelo. Usar el ecógrafo siempre que esté disponible y ayude a su amigo anestesiólogo con una denudación, es el mensaje para los cirujanos. ¿sí? Pero, por favor, hágalo rápido, porque el tiempo prima. Ahora, les voy a dejar... Un algoritmo que estamos proponiendo nosotros de la unidad de trama y urgencia, ¿ya? Que es el siguiente: cuando tenemos un paciente que llega, nosotros no queremos discernir porque no sabemos si es que va a estar mucho choqueado o no, porque el paciente puede cambiar. En un minuto es un paciente que estaba bien y luego un paciente que está muy choqueado, ¿ya? Entonces, sí se puede poner dos vías venosas periféricas, gruesas, 16 o 14, el desde, ¿ya? En dos minutos o tres intentos. Si, si se puede. A pabellón, a resolver su urgencia quirúrgica. Si no se puede, en un camino paralelo, hay que entrenarnos en hacer acceso intraóseo o, si no tiene el material, utilice el ultrasonido, búsquele una vena antecubital, búsquele la femoral, lo que pueda. Y si lo, lo va a funcionar, ojalá lo funcione con un catéter de alto flujo, ¿ya? Idealmente un RIC. Si no consigue ni el acceso intraóseo ni el, la vena periférica, utilice una denudación o intente puncionar un acceso central y póngale un catéter alto flujo. Pero en todo esto no se demore más de 10 minutos porque el chance que tiene ese paciente de sobrevivir, pues lo va a tener en pabellón. ¿Por qué en pabellón? Porque en pabellón podemos denudar, tenemos ultrasonido, tenemos no uno, tenemos dos, a veces tres anestesiólogos, uno en cada extremidad. Que pueden ayudarnos, sí, que tienen la expertise, que ponen vías venosas, que están familiarizados con el ultrasonido, que están familiarizados con el manejo en pabellón. Y les ha debido pasar a ustedes que cuando suben a pabellón, porque se sienten peces fuera del agua, es verdad. Sí, tiene que consolidarse un equipo, pero cada uno tiene que ver su rol. Y mi rol inicial en el box de reanimador, en cuanto a acceso venoso, ojalá no supere los 10 minutos. ¿bien? Esto es importante porque hay un grupo que revisó. Hicieron cuenta que entre poner un acceso intraocio que se puede demorar tan solo dos minutos en ponerse, el equipo que ponía los centrales se demoraba hasta 20 minutos en poner el central. Entonces, la idea de hacer un algoritmo es que no dependamos de que esté fulanito de tal en la urgencia, porque puede que uno tenga mucha expertise y llegue el paciente más seco que un palo, sin vena, y le ponga un central subclavio en tan solo dos minutos con 30 segundos. Sí, puede que lo hagas así, pero no es el escenario habitual. ¿ya? Entonces, para normalizar esto, el tener un protocolo y hablar todos el mismo idioma, es: ¿qué vamos a hacer? Hagamos todo lo mismo. ¿sí? Si tenemos las vías, a pabellón. Si no tenemos las vías, a pabellón. ¿Ya? Y esto, ¿por qué? Porque les decía, es más fácil en pabellón poner el RIC, el MAC o la misma denudación. Cualquier duda acerca de la presentación, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. No tengo ningún problema en compartir la presentación. Y pues con esta diapositiva concluyo. Antes, tenemos una pequeña encuesta que hicimos acerca de eh, accesos vasculares, que algunos de ustedes la respondieron, que la vamos a ver a continuación. Sí, algunos de ustedes respondieron la encuesta de, de, de accesos vasculares. si sí. sí, necesito micrófono porque no me debo. Esa encuesta la respondieron, es, los resultados son de, en base a 52, pero realmente fueron 53 más, más uno que respondió en inglés. En Chile eh, se respondió el 63% de la encuesta, 36% especificado en otros países que aquí están, Venezuela, México, Colombia, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá y España, o sea que llegamos bastante, parece mentira, son 19 personas que contestaron de esos países. <coughs> la mayoría de ellos fueron cirujanos, 66%, eh, urgenciología 14%, terapia intensiva 2, anestesiología 12 y otros 6%. Les preguntamos qué era lo que ellos... Básicamente consideraban lo mejor para manejar este tipo de, de pacientes, es decir, en cuanto a dispositivos o estrategias, y el 59%, casi el 60%, optó por un dispositivo de alto flujo. Obviamente, pasando ya, obviamente, que dos vías periféricas es lo principal, pero después de las dos vías periféricas, ¿qué es lo que viene? Entonces, el 60% dio catéter de alto flujo, un dispositivo de, de vía intraósea 15%, 40% dio dijo que el absceso venoso central y la denovación venosa en 34%. Interesante que es cómo lo hacían, si lo hacían a ciega o guiado por por ecosonograma o hacía la disección directa del vaso. El 53% lo hizo a ciega, que a veces podemos o no contar. De hecho, en la encuesta muchos pusieron que, que donde en el lugar donde estaban trabajando no contaban con con ecosonograma, pero de contarlo pues sería lo ideal y la disección abierta sería esto. Es una de las cosas más importantes que, que requiere análisis. Preguntamos, ¿cuál es el orden en la cual usted emplearía estos dispositivos? Y eso fue lo que en votación las personas dijeron. Lo primero catéter de alto flujo, lo segundo de vía intraósea, lo tercero catéter de oso central y denudación venosa. Pero si analizamos, más allá de la gráfica, analizamos los números, que me parece interesante, en el catéter de alto flujo no hubo duda. El 66% dijo que lo usaba de primero. Punto. El dispositivo de vía intraocia, a pesar de que el 28% dijo que lo usaba de segundo, pero es que no hay significativamente diferencia. Es decir, que la gente no sabe todavía de dónde utilizar un catéter intraocio. ¿En qué momento? Si lo utilizó de primero, de segundo, de tercero o de cuarta opción. Sí, miren qué interesante. El catéter nervioso central sí está claro que se utiliza, no se utiliza, perdón, de primera opción, pero tampoco sabemos si lo utilizamos de segunda, tercera o cuarta. Y lo que sí está claro también es que la denominación venosa la dejamos ya para segunda o tercera opción. Entonces, fíjense que, que interesantes estos datos de la entrevista que hicimos a 53 personas y fíjate dónde estamos. Entonces, lo que tenemos que establecer es eso. El algoritmo que presentó Edwin, que es el que estamos tratando de, de, de trabajar, que yo creo que de repente lo podemos volver a poner. Ah, bueno, la última pregunta era que si utilizaban Reboa o no, y yo pienso que es una cuestión de más de disponibilidad y tal. Nosotros estamos en vías de de hacer esto, pero si tú pone, tienes el, el algoritmo y otra vez allí, si ponemos el algoritmo que estamos tratando de proponer, entonces, ahí va, un delay de unos, de unos minuticos, y ahí está. Entonces, estamos más o menos basándonos en lo que, sin querer, habíamos hecho, porque la encuesta la hicimos ayer, en que la doble periférica es lo primero, seguimos con el alto flujo o intraocio, y dejamos de último el catéter venoso central o la, y la denovación venosa. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda, algún comentario?